Esto no puede seguir así, Salomón. Ten calma, Patricio. Ya se enmendará. ¿Qué con el pie? Basta. La noche. ¿Qué hay, Salomón? ¿Qué, muchacha? ¿Qué decís? ¿Has olvidado que en esta casa se cena a las 9 en punto? Es que me entretuve con unos amigos. Hoy también has faltado la comida. Anoche llegaste a casa de madrugada. Pues vine temprano, pero al abrirme el sereno le di un vaído y... Estoy harto de tus calaveradas. En manera alguna puedo tolerar la vida desordenada que haces. Y estoy decidido a... Bonifacio Escosura. Se necesita ser majadero para venir a molestar a estas horas. ¿Don Patricio Requejo? Servidor. Ya comprendo que la hora es poco oportuna. Poquísimo. Pero abrevie y diga lo que desea. ¿Qué pasa? Verá usted. El asunto es un poco delicado, pero ante su combinación le diré que vengo a protestar de su actitud y a pedirle una explicación. ¿Cómo? Sí, señor, una explicación del por qué no quiere usted que su hija Laurita no tenga relaciones con mi ahijado Lorenzo Morilla, joven dignísimo. Además... ¡Siga! ¡Siga usted! No es lo mismo el caso de su hijo Juan Manuel, que está dando mucho que hablar con esa artista, la Moncada, la Moncada. Y usted, usted en la higuera, ya lo... ¿Yo en la higuera? Esto es un atropello, ¿no? Un atropello, sí, señor, es un atropello, que lo dijo. ¿Pero qué? Suplicar a ese caballero que se marche. Ay. Oiga, caballero, la farmacia está en la esquina. Papá, yo creo... Silencio, todo el mundo. Pero papá... He dicho que silencio. Se acabaron las contemplaciones. No vuelvas a acordarte más de ese Lorenzo Morilla. Retírate a tu cuarto. Lucila, vete con tu prima. Y tú, o te vas enseguida al cortijo... a poner aquello en orden, o te desheredo. Es mi última palabra. Eres un carácter, Patricio. De nadie la voz, informaciones ya. De nadie la voz, informaciones ya.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Adiós, papá. Buenas noches. Lo que no ha derecho a salir después de la fiesta. Es una derecha. ¡Villano! ¡Villano, yo! ¡Oh, sí! ¡Oh! ¿Es que tenéis temor de que mi acero, vencedor en combates y batallas, se cruce con el vuestro, miserable? ¿Es que teméis morir como una rata? ¡Defendeos, pardiez, que de no hacello, esta mi mano os cruzará la cara! ¡Eso nunca, jamás! ¡No temas! ¡Toma! ¡Vive Dios, que rompióme la quijada! ¡Más rayo y espermidio, que la muerte al abismo infernal de tu alma! ¡Y ya no! ¡Pollón! En el final toda mi alma. Soy un actor de mucho empuje, que así lo ha reconocido la crítica. Yo no sé lo que querrán esos brutos. Lo mismo que yo. Que se marchen ustedes. Desde este momento queda rescindido el contrato y cierro el teatro. Pero, oiga usted. Oiga. Ahora otra vez a peregrinar por esos pueblos. Válgame Dios. La culpa la ha tenido Zoilo, que es un cursi. No, hombre, no, es que has hecho una caída... Mal, ¿verdad? Hombre. Naturalmente, yo... Pues yo tampoco traigo buenas noticias. ¿Qué ocurre, Juan Manuel? Que mi padre me ha ordenado que me vaya al cortijo, pues de lo contrario me deshereda. Y tú verás, no tengo más remedio que irme, sabe Dios por cuánto tiempo. Verás, yo había pensado una cosa. ¿Cuál? Que te vengas conmigo. ¿Cómo? Yo no me puedo ir contigo más que de una manera. Pues de esa. ¿Casándonos? Casándonos. ¿Y te atreves a arrastrar las iras de tu padre sabiendo cómo es? Nos casaremos en secreto. ¿Te parece bien? Todo me parece bien con tal de no separarme de ti. Pues mañana mismo nos casamos y enseguida al cortijo a pasar nuestra luna de miel. Lo que había tomado por un castigo va a resultar mi felicidad.
¿Qué entretenida estás? Muchísimo. Esto me gusta cada vez más. El mes que llevamos aquí se me ha pasado en un soplo. Lo mismo me sucede a mí. Es que te quiero tanto. Embustero. A ti te gustan todas. Eso era antes. Cuando usted quiera, señorito. Gutapercha. Qué inoportuno. Yo no he visto nada. Yo, Muti y benevolencia. Qué bonito ramo, señorita. Sí, muy bonito. Señorito. De gracias vas a hablar. Ay, las ganas que tengo de hacerte una interview. Que soy una muchacha decente, don Juan Manuel. Pues por eso, mujer, por eso. ¿Qué reche con usted? Porque ¿qué tiene hace? No lo puede remediar. ¿Era? Muy bonito. Muy bien. Lo estaba preguntando. No me importa lo que le preguntabas. Y tú, desvergonzada, márchate del cortijo. No quiero aquí mujeres que coquetean con hombres casados. ¡Fuera! ¡Fuera! Ahora no me lo podrás negar. Tú eras el que me querías tanto. No sé para qué te has casado. Pero, mujer. Camila, pero escúchame, mujer. No te hagas así. Ya, te explicaré. Gabriela, que no hay nada de lo que tú piensas. Yo te aseguro que desde que nos casamos no te he faltado ni con el pensamiento. Júrame que lo de Mercedes ha sido una sospecha mía sin fundamento. Te lo juro. Júrame también que lo de Rosalía... Mujer, aquello fue una concesión. ¿Y lo de Isabelita? Una debilidad. Juan Manuel, no me engañes. No me engañes porque soy capaz de echar a todo el mundo del cortijo y quedarnos solos. No llore, hija, no llore. A todas nos trata muy malamente. Creí que nos vamos a comer, señorito. Pues el que echa la hija, echa al padre. Ahora mismo me marcho yo también. ¿Qué pasa, hombre? ¿Qué pasa? Oye, Gutapercha, dile al señorito que nos pague porque nos vamos ahora mismo todos. ¿Pero todos? La catombe. No tienen más remedio que bajar a empujar. ¿Qué le vamos a hacer? Y sin haber comido todavía. No hables de comida. ¿Y yo qué soy con el chocolate que tomé ayer en Baeza? Pobre hija mía. Y todo por culpa de tu padre. ¿Qué dices, Agripina? Por mi culpa. Que si hicieras teatro cómico, que es el que le gusta a la gente. ¿Yo teatro cómico? ¡Hacer reír yo! ¿Un actor de mi historia? Pero empujan ustedes o nos quedamos aquí. Sí, señor. Por algo decía la crítica que yo era un actor de mucho empuje.
estoy molido de empujar este cacharro. Lo mismo yo, don Asdrúbal. Estoy deseando llegar. Perdóneme, ¿van ustedes acaso a la Carolina? Sí, señor. ¿Podrían ustedes cederme un asiento? He tenido una avería en mi coche y preciso llegar esta noche. Yo abonaré lo que me digan. Caballero, no faltaba más. Usted viene con nosotros. Asdrúbal Campuzano, primer actor y director de la compañía que lleva mi nombre. Lorenzo Morilla, estudiante. Soy lo más delgado a sus órdenes. ¿Quién paga esto? Ese señor de las pieles. Pues mi compañía es popularísima. Yo es que voy poco al teatro. 23 pesetas de gasolina. Pues no llevo suelto. ¿Tiene usted cambio de 1000 pesetas? Sí, señor. Qué contrariedad. Le he dicho que sí, señor. Pues por eso. ¿Tendría usted inconveniente en adelantar esta pequeñez? Oh, encantado. Muchas gracias. Ahí va. Está bien. Sobran 2 pesetas. No. Estos son unos frescos. Conviene que no nos entretengamos. Está cambiando el tiempo y temo que tengamos tormenta. Pues vamos. Pase usted, pase usted. ¿Y a ti no te importaba que se marchasen todas las criadas y no sabes ni freír un par de huevos? ¡Eres un grosero! Cocina tú, a ver si lo haces mejor. Estamos aviados. El campo sin braceros, la huerta sin hortelanos, la casa sin guardianes... ¡Mira! ¿Qué has encontrado? Cero. No hay en todo el contorneo ninguna mujer que quiera servir en este cortijo mientras aquí esté aquí. Bien, pero los hombres... Los hombres no hacen más que lo que le mandan las mujeres. Y más aquí, donde todos son mongónamos. ¿Qué es eso? Que no tienen más que una mujer y la hacen muchísimo caso. Mongónamo, ya está dicho. Tú dirás lo que hacemos. Por una tontería, por una chiquillada. Me asusto solo de pensar lo que ocurriría si esto lo viera su señor padre. Pues, todavía me acuerdo de cuando tiró por el balcón al criado del comedor porque le dijo que había echado azúcar en el café y no se lo había echado. Pero bueno, señorito, ¿usted por qué se ha casado si le gustan todas? Calla, hombre. Si yo quiero a mi mujer y deseo portarme bien, pero nada, no lo puedo remediar. Eso es idiosincrasia. Lo mismo me pasa a mí. Por eso no me caso. Yo, mongónamo, enseguida. Servidor como los moros. Polígono.
Silencio. Muti. ¿Dónde has puesto el libro de cocina que compramos en Jaén? Pero, mujer, ¿para hacer unas sopas de ajo con unos huevos necesitas el libro? Sí. Eso ha sido un rayo. ¿Usted cree? No se ve nada. Ha debido caer como un kilómetro. De eso de astrólogos hay un rato. Sí que está la noche. No se ponga usted así, señorita. Cuando un hombre como el señorito ha hecho lo que ha hecho por usted, es que está colado, calado y colocado. Hubo más de una con millones que querían casarse con él, pero él su Gabriela y nada más que su Gabriela de su alma. Es que le quiero tanto. Muti. No encuentro el libro por ninguna parte. Pero si no hace falta. Me estaba diciendo la señorita que para freír medio jamón con un cacho tomate no necesita ella la Biblia esa. Bueno, vamos a ver lo que me sale. ¡Falta alguien! ¡No! ¡No! ¡Vamos, iluso! ¡Sigo ineso! ¡Ineso! ¿Quién? Yo. ¿Quién es yo? Don Ramón, el de la cocera. Nos ha matado un amigo íntimo de mi padre. Vete, corre, escóndete. Abre. ¿De don Ramón? Usted aquí con esta noche, ¿a qué se le ocurre? A mí. Le prometí ayer a tu padre que vendría a tomar café con él. Y aunque tarde vengo. ¿Dónde está? ¿Quién? Tu padre. Pero es que va a venir. Sí, hombre. Llegó anoche a la Carolina con tu hermana, tu prima Salomón. Y allí se quedaron a descansar para venir hoy al cortijo. Dios mío, qué catástrofe. El caos. ¿Pero por qué? Pero si tu padre está contentísimo contigo. ¿Con qué? Está muy contento, ¿verdad? Pues ya verá usted la que se va a armar en cuanto llegue. ¡Gabriela! ¡Gabriela! Baja, hazte favor. Don Ramón Cascal es un buen amigo de mi padre. Gabriela Moncada, mi mujer. ¿Casados? ¿Pero por la iglesia? Caballero. Ay, usted perdone. Es que como este es... Como yo soy... Bueno, me voy. No quiero estar aquí cuando venga tu padre, porque te mata sin remedio. Pero, don Ramón, no se marche usted. ¡Socorro! Parecen voces del otro mundo. ¡Maldito pedrusco! Buenas noches. Gracias a Dios. Así llegamos. ¿Pero qué veo? ¡Doña Agripina! ¡Don Asdrúbal! ¡La Moncada! ¡Querido Juan Manuel!
está, Gabriela? ¿Qué tal, Juan Manuel? ¿Quién es usted? ¡Hola, Juan Manuel! ¡Muy buena, don Juan Manuel! ¡Hola, hombre! ¿Qué tal, muchacho? Muchas gracias, muy bien. El señor es un estudiante madrileño que viaja por Andalucía. Véngame por un servidor, Juan Manuel Requejo Gómez. ¿Cómo? Ah, sí, muchas gracias. Pero, ¿no me explico la presencia de ustedes en este sitio? Una tragedia. Nos ha caído un rayo en el autocar. ¡Qué catástrofe! Inusitada, apabullante, insólita. Aún perdura la terrible visión en mi retina. Vaya tres máximas. Era un cuadro digno del numen dantesco. ¡Hala, tío! Eso es prosa y lo demás es atmósfera. ¿Qué le pasa a usted, hombre? Vaya. Ahora que ya pasó, se acabaron las angustias y las hambres. ¿No es cierto, amigos míos? Mire usted, yo bien quisiera ofrecerles esta casa, pero... Gabriela dice bien, quisiéramos ayudarles, pero... De manera que a nuestro infortunio solo nos ofrecéis dos peros secos. Es que nos hallamos en un conflicto. Mañana llega mi padre, que no está enterado de mi boda con Gabriela. Y además nos pilla sin criados. Válgame Dios. Estamos listos. Papá, qué desgracia. ¿Qué? ¿La meta? ¿Cómo? El oasis. Caray, que lo amarre. Muti, todo el mundo. Ya está todo arreglado. Usted va a ser currita, hija de la señá Dolores la casera. ¿Y yo? Aquí, hermana de aquí. ¡Ay, qué bien! Usted, Domingo, el sapo, el aperador. Oiga, y todo... ¿no podíamos suprimir lo de sapo? Aquí no se suprime nada. Y todos los demás vaqueros, hortelanos, criados, y ya puede venir don Patricio cuando quiera y todo el mundo a comer. ¡Ole, currita la cortijera! Pues no estoy mal. Pero qué miedo tengo. ¿Y si tu padre descubre la farsa? No tengas cuidado. Y date prisa que ya deben estar al llegar. Quítese usted la corbata y póngase esta guayabera. ¿Cómo se conoce que no es usted cómico? Sí, claro. ¿Y dice usted que yo doblo? No, hombre, no. Esa voz te ha ponido por eso. No, hombre, no. Si digo que hago dos papeles. De vaquero y de tegüerito. Ah, eso sí. Lo principal es que vamos a comer todos los días. ¿Qué? Eso hombre, es lo importante. Gracias a Dios, hombre. Gracias a Dios. Pobrecito, gracias a Dios. Soy la guapa, ¿eh? Ten cuidado, Natalia. Y no te equivoques como en el teatro. Descuida. Voy a ver si ha terminado tu padre de desayunar. Bueno, que se goza esta, ¿eh? Vaya casera guapa. No deslumbra usted, comadre. ¿De verdad me encuentra usted bien? Le advierto que esta clase de papeles no los había hecho nunca. Pues está usted que de primera. Vaya controversia y vaya numismática. No sea usted guasón. Pero, hombre, date prisa. Ya voy, mujer, ya voy, ya voy. No abuses, Asdrúbal. Mira que desayunarte con un pollo entero. No era muy grande. Acuérdate que lo calificamos de impúber. Si no me refiero al tamaño, sino que lo pueden echar de menos y vamos a tener un disgusto. Bueno, calla, ya voy. Ay, mujer. Mamá, ¿cómo ponemos el cordero? Asado. Y en cuanto esté doradito, le apartas. Bueno. ¿Qué escuché, Agripina? Un cordero. El más hermoso de los que había.
Pues voy a ponerme que no me van a servir las trusas. ¡Domingo! Llaman a Domingo. Claro, a ti. ¿Te has olvidado que eres Domingo el operador? Ay, verdad. ¡Voy! Ya se ven los coches por la carretera. Tu madre, ponga sus textos claveles en el pecho para estar más en carácter. ¡Oh, qué galante! Así está usted, Chipén. No sea usted exagerado, por Dios. Ya puede usted avisar a todos. Exagerado ni nada, hombre. No. Se lo digo yo a usted. Ay, no me lo diga, hombre. No me lo diga que... Agripina, precédeme. Ya están ahí los coches. Ahora lo que hace falta es que nadie meta la pata. ¿Cómo están? Vamos, cuidado con salirte del papel, que eres un cursi. De manera que este es el personal que tenemos ahora. Sí, señor. Aquí es el señor Domingo el Sapo, el casero. Guau, yo me honro estrechando la mano encallecida del más fiel de mis servidores. Guau, aquí ciencia no habrá, pero sí buena voluntad para servir al amo. Es fiel como un perro. Guau, hasta ladra. Aquí es el encargado de las yeguas. Le dicen el triste porque es mi romántico. ¡Oh, romántico! ¡Qué extraño! Sí, señora. A un servidor le ha tirado siempre lo bello en cualquiera de sus múltiples manifestaciones. Muy bien, ¿sabes? Me interesa ese joven rústico. Vamos. Sí, sí. Mi mujer. Serviola de los señores. Y mis hijas, Currita y Natalia. Para servirle. ¿Sabes que esta Currita me gusta? Caray. Me gusta. Oye, Currita, ¿por qué no vas a hacer el encargo que te di antes? Bien, pueden ustedes seguir con sus faenas. Gente inculta, pero honrada y sin doblez. ¿Qué ha sido del pollo que había aquí? No sé, el casero lo mandó quitar. Pues hay que preguntarle, porque era un hermoso bloque de granito. Verdaderamente no hay nada como el campo ni nada tan digno como la agricultura, porque bien mirado que es la gloria, humo. Pero el campo, vedle, opíparo, óptimo, majestático. Digo, sapo, no se olvide usted que tiene que dar de comer a la gallina. Suplico a usted, señor de guta percha, que mientras no haya moros en la costa, me denomine don Asdrúbal. Chavoy, que un marea se le sube usted al pajar en cuanto se ataca de pollo. Si era un pollito. ¿Pollito? ¿Y tenía novia? Es que los hay precoces. Bueno, voy a cebar a las gallinas. ¿Vamos? Ha 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 ha
peinándose. No, señorita. Es que el médico me ha mandado que cuando me acalore tome algo fresco. Y más fresco que estos huevos que están acabados de poner. ¡Ay! ¡Qué gracioso! Es lo mismo, ¿no? Es mi joven. ¡Lorenzo! Veo, ¿dónde estás? Me parece que estoy soñando. Pero dime, ¿cómo estás aquí? ¿Y de esta manera? Es larguísimo de contar. A la noche, cuando duerman todos, te lo explicaré. Ahora, hablemos de nosotros. Suelta, nos puede ver Lucila. No te preocupes. ¡Laura! ¡Laura! No. Muy grata, señorita. Ah, es usted. Póngase el sombrero. Eso nunca. Ese es el tributo que los idealistas rendimos a la belleza. Oh. Si no le molestan las torpes palabras de un pastor áspero, de un pastor lobre. Al contrario, no sabe lo que me agrada la conversación de un pastor poeta. Lo creo. Las más dulces palabras brotaron siempre de los trémulos labios de los pastores. ¡Oh, es usted culto! La inclusa. ¡Qué tío! ¿Y no ha pensado usted nunca en irse de aquí? ¿No tiene ambiciones? ¡Ambiciones! ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Yo resbalo por la vida sin que nadie me comprenda. Como yo. Y sin embargo, aguardo la feliz llegada del príncipe blanco de mi cuento azul. Y yo el arribo de la dulce pastora de mi leyenda altísima. ¿Y por qué pastora? Y no vamos. ¿Y por qué príncipe? Y no pastor. ¿Quién sabe? El porvenir es indeciso. Pero el presente es transitorio. Y como lo momentáneo es a veces sarcástico. Sí, pero lo perdurable es rígido. Mi tatarabuela. Por eso conviene elevar el corazón por encima de sus querellas y amar. Sí, amar, pero en silencio, como yo os amo ya, angelical princesa. ¿Quién es? ¿Qué dijo? ¿Qué me habló? Pastor Epitalamio, acabas de robarme el corazón. ¡Va loca! Mi madre, si yo supiera decir eso a doña Agripina. ¿Sabe usted dónde está mi marido? Amarrado. No sea usted guasoncito, amigazo. No me mire usted con ese pestañeo, que se me derrite hasta el piélago. Solóbrega. ¿Pero se ha vuelto usted loco? ¿Loco? ¡Ay, mísero de mí! ¡Ay, infelice! Eso es de la vida de sueño. Sí, señora. De un sueño atrasado que es un páramo. ¡Agripina! ¡El adobo! ¡No, por Dios, Asdrúbal! ¡No, Asdrúbal! ¡No huid! Porque aunque huyéis, moriréis. He dicho huyéis y es huyáis. Pero Asdrúbal, yo te juro. Vaya pérfida o no respondo de mí. No, el bienestar a esta costa, no. Que el honor es patrimonio del alma y el alma solo es de Dios. Hola, buenos días.
¿Dónde quieren comer los señores? Arriba en el comedor. Bien. Estoy encantado. El campo es delicioso. Lo mismo me ocurre a mí. Te confieso que Currita, la hija mayor del casero, me ha entusiasmado. Te alabo el gusto. Es una belleza silvestre, sí, pero belleza al fin. Perdona un momento. Vuelvo enseguida. Guau. A propósito, Domingo. Guau. Oiga, ¿qué ha sido de ese pollo que falta? ¿El pollo? Le cogió, pobre papá. Anda, para que te atraques. Le he preguntado por ese pollo que falta. ¿Ya sabe usted? Sí, señor. La necesidad, don Patricio. Yo me dije, por un pollo de menos, no se va a venir la casa abajo. Bien, bien, pero ¿dónde está? Porque le advierto que me costó 15 duros. Caro. Pues, mire usted, yo no sé mentir. Comprendo que es un abuso, pero me se metió en la cabeza y un pedazo, otro pedazo, y nada, que me comí el pollo. Pero hombre, ¿qué dice usted? Eso, que me lo comí. Voy, me están llamando, con permiso. ¿Me deja usted sorprendida? ¿Quién iba a suponer? Yo soy así, impresionable y rápido. Siempre pensé, cuando me case, ha de ser verla, hablarla y casarme todo seguidito. Vaya, don Salomón, ¿eh? ¿Con qué lo pensará usted, Currita? Sí, 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 lo pensaré, sí. Pero perdóneme, que tengo que poner la mesa. Sí, oiga, pero lo pensará usted, Currita. Lo pensará usted, Currita, ¿verdad? Dios Currita, Dios Currita. ¿Qué tal pintan los olivos ustedes? Bien. He visto que los árboles tienen buena trama. Sí, sí. La trama es buena. Voy a ver lo que hacen los obreros. ¿Cómo ha cambiado? Ya ves tú, el primer juerguista de Madrid, con una novia en cada esquina, ha hecho honores. Y cosas de verdadera gracia, eso no puede negarse. A mí no me han hecho nunca gracia las falsedades ni las sandeces, Salomón. Pero no me negarás que aquello que dijeron que proyectaba para casarse de mentirijilla tenía salero. Pero proyectaba un casamiento falso. Un matrimonio secreto. Un amigo iba a hacer de cura, otro de sacristán, otros de testigos. Pero es posible. Y tan posible. Canalla, más que canalla. Gabriela, ¿pero qué te pasa? Reconozco tu infamia y sé que nuestro casamiento fue una patraña. ¿Qué dices? Por eso querías ocultarme a los ojos de todos y enterrarme aquí. Gabriela, que a ti te han engañado. ¡Miente! ¡No grites, por Dios! ¡Sí, gritaré! ¡Sí, han de oírme todos! ¡Calla, te has vuelto loca! ¡Miserable, miserable! ¡Calla, te mato! ¿Tú? ¿A mí? ¡Ay! ¡Ay! ¡Oh! Gabriela, vuelve de ti, que yo te juro que eres mi mujer, mi esposa. ¡Mentira! Mire usted, señorita, que aquella boda fue la chipé. ¡Calle usted, sinvergüenza! Sí, cuidado, a mí indirecta no. Yo mutis y benevolencia. ¿Y tú? Si en 48 horas no te casas conmigo de verdad, se lo diré todo a tu padre. La que se va a armar. Lucilita, ¿qué mira usted? Hola, don Ramón. Estoy mirando una cosa interesantísima.
Juan Manuel acaba de raptar a una campesina. ¿Cáscaras? Como en los tiempos medievales. ¿Y qué ha pasado aquí cuando llegó Patricio? A propósito de mi tío, necesito que usted me ayude. Estoy enamorada de un pastor y es preciso que sea usted mi confidente. ¿Cómo? Silencio, luego hablaremos. ¿Pero qué pasa aquí? La catombe. Que la señorita Gabriela dice que no está casada y va a dar un escándalo. ¿Cómo que no está casada? Además, Domingo me quema acá porque me ha encontrado abrazando a su mujer. ¿Qué Domingo? El casero, don Adrubas. Vaya, Campuzano, ya está usted en el toque. No, señor. Yo estoy hecho un taco. Pero vamos por partes. La señorita a mí no me coge. Señor. ¿Se ha enterado usted de lo que ocurre? Alude usted a esa campesina que Juan Manuel ha raptado. ¿Eh? ¿También eso? Pero ya que me importa. Porque ya sabrá usted que no estoy casada. Sí, lo sé. De modo que lo sabía todo el mundo. Si no se casa conmigo de verdad, le mataré. Pero... Nada, estoy decidida. Ay, comadre de mi alma, la que se va al mar. Vamos a tener que emigrar todos. ¿Marcharnos? ¿Tú? Yo estoy dispuesta a no irme de aquí aunque me echen. Dale, ¡otra vez, dale. Miserable! Este tío es mi hombre, hombre. Cuando yo... Bueno... ¡Soltarme! ¡Canallas! ¡Adúlteros! He de matar a los dos. ¡Por Dios, papá! ¡Que estropea usted mi boda, cáscaras! ¡Qué cáscaras ni qué narices! ¡Imbécil! Me has chafado uno de dos yemas. Don Adrubas de mi alma, que es que le estaba dando un recao. Yo te juro que es verdad. ¡Soltad, don Adrubas! ¡Soltadme, que mato a uno! ¿Qué pasa aquí? ¡Solta! Estos sinvergüenzas. Silencio, van ustedes a conseguir que se entere mi padre. ¡Salgan todos! ¡Ah! ¡Ah, suelto! ¡Vamos! ¡Adelante, hombre! ¡Adelante! ¡Hola, Ramón! Chico Ramón, ¿cómo estás, hombre? ¿Qué tal? ¡Ramoncillo! No sabe lo que me alegro. ¿Tú? ¿Y te ríes? Los milagros del campo, Ramoncete. Hombre, hoy te quedas a comer con nosotros. Ah, bueno. Y muy bien. Precisamente el personal quiere hacer una fiesta en nuestro hogar. De manera que... ¿Eh? Ya lo verás. ¿Qué cuenta usted, don Ramón? Ah, Laurita. Laurita, ¿qué tal, hija? ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Y ese viaje? Muy bien. Bien, bien, ¿eh? Bueno, niñas. Voy a necesitar de ti, Ramoncillo. Estoy enamorado de Currita. Ya sabes, Currita, la hija de Domingo. Y necesito que tú sondees a los padres. Currita. Sí, hombre, Currita. Aquella, mírala. Sí, querido Ramón. Gracias a Dios he encontrado un bello lugar donde nadie engaña a nadie. Donde todo es verdad y razón y virtud. Pero, Ramón. Agua, trae, trae un poco de agua. Hombre, pero pobre. Ay, por Dios, estaba tan bien antes. Hombre, hombre. Pero qué le pasa. Momento, no, no. ¿Eh? Thank you.
Muy bien, Currita, muy bien. Ha acabado usted de enloquecerme. ¿Ya empieza usted otra vez? Claro que sí. Es usted la mujer nacida para mí. Si accede usted a casarse conmigo, empezaré dotándola en 60.000 duros. Oh. ¿Sí? Esta alegría me asusta, porque aquí estamos, sobre un volcán. Me hace usted feliz, Currita, porque el no es negar es ya una afirmación. La esperanza es lo último que se pierde. Ay, sí, ¿verdad? Currita. ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Se me ha caído el abanico. Veo que tiene usted ideas muy nuevas sobre la agricultura. Bueno, no tiene importancia. Donde yo pienso lucirme es en lo tocante a los injertos. No diré yo que los olivos echen la aceituna rellena de anchoas porque estamos muy lejos del mar. Ahora, aliñar, eso desde luego. Hombre, Domingo, usted que es tan ocurrente. ¿Por qué no nos canta algo? Yo soy de verso. ¿Cómo de verso? No, que... Mire usted, cantar, la verdad, cantar yo... No nos haga usted de rogar, sí, hombre. No, si cántenos que... usted algo. Bueno, veremos lo que sale, ¿eh? Ay, hombre. Pues ya lo que Dios quiera, ¿eh? Bueno, bueno, va por usted. En cuestiones de injertos, no ando con copias, no ando con copias, en injertos son. Una cosa, Tron, no le tengo envidia al propio Boro, no. Porque desde pequeño tengo ideas propias, en injerto. Una cosa, Tron, no le tengo envidia al propio Boro, no. Y yo consigo que los olmos me den peras y que los perales lleguen a dar higos. En Portugal estuve y en Cascajares, el injerto son. Una cosa tron, no le tengo envidia al propio oro, no. Injerté con sardinas dos olivares, el injerto soy. Una cosa tron, no le tengo envidia al propio oro, no. Y hoy en Lisboa, nacen ya las aceitunas en las mismas ramas rellenas de anchoas. El injerto soy, una cosa atroz, no le tengo envidia al propio Boro, no. Boro, no fue. Sigue. Esos versos, hijos de tu lumen, me suben a la arpa teórica. Seguiré porque ese es tu anhelo. Y tu anhelo es mi albedrío. Te escucho con arroz. Y dime, pajarillo enamorado, ¿por qué este campo es verde y no morado? ¿Y por qué el valle agreste, en vez de ser oscuro, no es celeste? Y puesto a preguntar, oh pajarillo, ¿por qué el mar es azul y no amarillo? ¡Qué colorido! ¡Qué atrevimiento en las imágenes! ¡Amor! ¡Primor! ¡Amote! ¡Amórote! Un rato agradabilísimo, pero creo que es hora de que nos retiremos. Ustedes tienen que madrugar mañana. Buenas noches. Oye, Juan Manuel, que tengo que decirte una cosa. Buenas noches a
todos. Adiós, Ramoncito. Adiós, adiós. Hasta mañana. Hasta mañana, Niñas. Adiós, Ramoncito. Adiós, Juan Manuel. Adiós, Lucina. Adiós, papá. Adiós, chicos. Adiós. ¿Usted no sube, don Salomón? No, me voy a quedar por aquí un ratito todavía. ¿Qué pasa, Alma? Hasta mañana, Hasta mañana. Soy yo, Juan Manuel. Abre. ¿Estás loco? Aquí no puede entrar nada más que mi marido. Pero si soy yo. Usted no es mi marido. Usted es un sinvergüenza. Pero Gabriela, ¿qué dices? Ya le he dicho que no se moleste. Soy una mujer honrada. Para entrar aquí tiene usted que casarse de verdad. Pues si eso es lo que yo quiero. Yo venía... Bien, bien, no se enfade. Hasta mañana. ¿Cómo te ves, fíjate? Qué canalla. Engañarme así. Mañana mismo voy a telegrafiar pidiendo la partida de casamiento. En cuanto la reciba, se la come. Aunque vistas ese traje, eres una señora y Gutapercha es un criado. Pero si es que yo... ¡Silencio! Como vuelva a presenciar el más ligero coqueteo, ¡os mato a los dos! ¡Qué tranquilidad! ¡Y qué inocencia! Adiós, Gutapercha. Adiós, adiós, niña. Adiós. A ver si nos vemos más a menudo, ¿eh? Adiós, vaya numismática. ¿Qué haces tú aquí? Que he venido al pueblo, al correo, a hacer un encargo del señorito Juan Manuel. Ya me voy para el cortijo. Ahí va. Ahora estoy más tranquila. Creo que Dios nos ayudará a salir del lío en que nos hallamos. Así lo espero. De lo contrario, estoy dispuesta a todo. Hasta de raptar a Zoilo. Vamos. ¿Traes la partida de casamiento? No, señor. El tren llega con retraso. Don Ramón, ¿a qué van a recogerla en cuanto llegue? ¿Qué 48 horas llevo? Mi mujer huye de mí y no puedo hablarla. Claro, es que se ha creído lo de la soltería. Y como don Salomón está por ella, traemos uno perdido. Te la voy a dar de fondo que está fresca. ¿Sabes que esta currita es nalaja? Ya no me parece un disparate la idea de Salomón. ¿Y ella? ¿Qué dice? Ella, figúrate, ve ante sus ojos un magnífico porvenir. ¡Guau! ¿Y usted venir al gallinero que le voy a enseñar a usted una cosa? Sí, hombre, con mucho gusto. Hasta ahora, ¿no? Gabriela. Hágase el favor de estarse quieto, grito. Gabriela, que yo te juro que eres mi mujer. No vas a jurarlo. Ya te he dicho cómo puedes convencerme. Dile a tu padre que soy tu mujer. ¿Qué? ¿Lo ves? Si lo fuera, te atreverías. No ibas a consentir que me casara con otro hombre. Es que ese segundo matrimonio sería nulo. Confúrate. Pero mientras se anulaba... ¿Qué? ¿Y lo que piensas y te ahogo? ¡Buenos días! Bien, bien, así me gusta. Veo que han hecho ustedes las paces. ¿Las paces? Ni pensarlo. ¿Qué es esto? Un aparato que obliga a cada gallina a poner 4 huevos... todos los días. ¿Es posible? Sí, señor. Verá usted.
La gallina llega al ponedero. Se echa. Pone el huevo. Lo mira. Y comienza a cacarear como diciendo... ¡Ya lo largué! ¿Ahí qué ha hecho? Bueno, pues yo he hecho este ponedero que tiene en el fondo una trampa. Se echa la gallina, pone el huevo, y el huevo por su propio peso pasa a este otro compartimento. ¡Caramba! Se levanta la gallina, mira, no ve el huevo y piensa, ¡caray, qué tonta! Creí que lo había puesto. Se echa y vuelve a poner otro. Un espanto. Yo calculo que cada gallina me puede poner 4 huevos diarios. Pues acaba usted de abaratar las subsistencias. Hola, guapa. Buenas, don Salomón. Pronto podré abrazarte delante de todo el mundo, porque ya no serás una extraña para mí. ¿Eh? No le entiendo a usted. Ya, ya me entenderás. Muchas gracias. Lo he visto todo. Eso tiene que saberlo tu padre ahora mismo. Pero ahora mismo, ¿lo oyes? ¡Ahora mismo! Pues esto no es nada para las mejoras que pienso introducir si me dejas. Hombre, tengo que darte una buena noticia. Con el permiso de usted voy a coger mi escopeta. Bien, hombre, bien. En el cañaveral le espero. ¡Guau! Ese hombre vale lo que pesa. ¿Qué noticia es esa, Patricio? Ah, sí, se trata de Currita. He procurado ahondar en su alma y es una perla. No veo inconveniente en que hables a los padres. Gracias, Patricio. Precisamente ahora deben estar juntos. Les hablaré. Sí. Bueno, tú dirás lo que sea. Aquí la tienes. Con qué barrilleo y un duro. Venga la pieza de convicción. Pues sí que es bueno. Sí, señor. Niña, aludo a la conducta de ese sátiro que por lo visto te persigue y tú no le huyes. Pero papá... Sé lo que me cumple hacer. Vete. ¡Vete! Pedro Crespo lo manda. Señor, ya me voy. Pero me duele que quedan ustedes. ¡Asdrúbal! Agripina. Don Salomón. El sátiro. Buenas tardes. Buenas tardes. Tome usted, señora, para que se compre usted un mantón de felpa. Don Salomón, que estoy yo aquí. Y este otro para usted. ¿A mí también? Pero sentémonos. Deseo hablar con usted. ¿Para qué andar por las ramas? Ya habrán notado ustedes que me gusta su hija. Lo notamos desde el primer día. Ya comprenderán ustedes que, dada mi edad y mi posición, ¿cuáles son mis intenciones? La quiero para mí. La quiero para mí. ¿Eh? La quiere para mí. La quiere para él. Caballero, nuestra hija es pobre pero honrada. Por eso, antes de casarme con ella, deseo dotarla en 60.000 duros. Hijo. Ay, ay, ay.
¿Qué te pasa? Pues 60.000 duros. ¿Eh? 60.000 duros. Ay. 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 ¿Quieres agua? Ay, no, ya pasó. Oiga, ¿qué me decía usted del casamiento y de los 80.000 duros? No, no, 60, 60. Ah, 70. No, 60, 60. Ah, 60.000, bueno, es igual. No, he fijado la dote en esa cantidad por ser el precio de esta finca que deseo pertenezca a vuestra hija. ¿Una finca? Sí. ¿Para mí? Sí. Ay. ¿Sí? No, ahora no. ¡Salomón! ¡Hijo! ¡Hijo! Vamos a buscarle y a darle la noticia. Vamos. No hay que pensarlo más. Puesto que la partida no ha llegado y yo no puedo seguir en esta situación con mi mujer, opto por la confesión. Diga usted a mi padre la verdad de lo que ocurre. ¿Yo? De ninguna manera. Entonces ya lo sabes, Gutapercha. A ti te toca. Pues sí que me da usted un encarguito. Porque ¿quién se lo dice cara a cara? ¿Qué estás pensando? Que alguien tiene que cargarse con el mozuelo. Yo tengo pendiente una cuentecita de dos patas que me dieron el otro día. Muti, ya está. Por escrito. Viene a darte un abrazo, ya la hemos dicho. Ven acá, picarilla. ¡Qué pareja! ¿Y Currita? ¿Dónde está Currita? Pues no sé, por ahí andará, es igual. ¿Te parece que salgamos al encuentro de don Patricio? Encantado. Nada, vamos a... Vosotros, delante. La escopeta. Ay, verdad, no me acordaba. Se ha caído el señor Adruba al campuzano. Porque aquí lo trajo un rayo, pero se lo va a llevar un remolino. Gutapercha nos lo ha contado todo. Pues sí, soy cómico. Pero este papel es el que mejor he interpretado porque le vivía, porque le sentía, porque te quería. ¿Y dices que le van a decir a don Patricio la verdad de todo? Sí. ¡Señor campuzano! ¡Miserable! ¡Dejadme! ¡Señor Campuzano! Cada lágrima de este ángel será un perdigón que atravesará su seca pleura. Señor Campuzano, que todo ha sido un error, que yo me refería a Currita, porque yo ignoraba lo que usted me ha contado. ¡Basta! Usted me ha pedido la mano de mi hija. Usted me ha ofrecido dotarla. Usted la ha abrazado delante de mí. No ha habido error por parte de nadie. Este es el momento. ¡Prepárese a morir! ¡No, no, yo! ¡No, no! ¡A él no! ¡A mí! ¡A mí! ¡Porque le amo! ¡Caray! ¡Perdón para ellos! ¡Perdón, papá! ¡Perdónelo! Hombre, no sea usted así. Sea. Ay, gracias, hermosa niña. Nunca olvidaré esta confesión espontánea que ha despertado algo nuevo en mí. Oh. Ah, caramba, no me había fijado en lo guapísima que es usted. ¿Ha hablado usted ya con mis padres? Señora, haga el favor de no ponerme en un compromiso. Juan Manuel es digno de todos mis respetos. ¿Lo ha dicho? Sí. Entonces... Este resultado colma mis aspiraciones. Se acabaron las necesidades. Pero no está usted enterado que se va a descubrir todo. ¿Cómo? Juan Manuel. He tenido que confesar para convencerte, pero ahora sufriremos las consecuencias. Pues las sufriremos. Bueno, ya verás, ya. Resulta que Gutapercha le ha escrito una carta a don Patricio. ¡Canalla! ¿Quiénes somos? Lo dicho, naturalmente le ha dejado la carta. No me había fijado yo. Guapísima, ¿eh? Hola, la familia reunida. Que sea enhorabuena. Bueno, voy arriba un momento. Enseguida abajo.
Ahora verá la carta. Qué lástima. ¿Y usted cree que nos echará de aquí? Sí, señor. ¿Sí? Pues yo no me voy. Yo creo que usted debía decirle algo para suavizarle. A usted le tiene un gran concepto. Pues entonces le hablaré. Confíen en mí. Dejarme solo. Cuidado, Asdrúbal. No temas. Que Dios le coja confesado. Señor Patricio, lo que aquí se dice es la insólita y pura chipén. El llamado Domingo el Sapo ni es Domingo ni es sapo, sino un cómico sinvergüenza. ¿Cómo? ¿Qué has todo aquí? Siendo el culpable de todo, Donald Drubal, que además fue el que engatusó al señorito para casarse y luego se plantó aquí con los cómicos para comer a dos carrillos y dársela a usted con mantequilla. ¡Canalla! Don Patricio, que es usted un hombre comprensivo. ¡Usted va a morir a la mierda! ¡Socorro! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Al drama de mi alma! ¡Ay! No me ha tocado, pero hay que disimular. No, que se lo cargó. ¿Qué has hecho, Patricio? ¡Qué espanto! Padre, vamos a casa. Y sabedlo todos, le maté yo. Hijo. Yo, hijo mío, te mejoraré. Bueno, hay que reconocer que es el tío más sinvergüenza que yo he conocido. Pero ahora me da lástima. De manera que usted ha sido el canalla... ¡Mi madre! ¿Qué? Antes que me prendan, padre mío. Hijo. Perdóname el engaño de que te he hecho víctima. Ya sabes que Gabriela es mi mujer. Vela por ella. Señor, perdón. Y perdona también a esos que se quieren y desean ser felices como nosotros. Perdono, sí. Perdón. Con 1000 duros me conformo. Fuera. Oiga, lo último, ¿eh? Vale, vale. Padre, no te apesadumbres tanto. Todo se arreglará, quién sabe. Pero el remordimiento, hijo... ¡Vive! ¡Vive! La bala está alojada en buen sitio. Está dispuesto a callarse y le dan 2000 duros para que se las traiga. Yo lo sabré. No, yo. ¡Yo! Nunca. Yo fui el culpable. Yo debo pagar. Pero tú tenías dinero. ¿Yo? Ni una gorda. Oh, qué ingenuo. Ahora con ese dinero volverás a formar. ¿Formar compañía? Nunca. Pero espera. Ya está. La meta. El oasis. La psicalipsis. ¿Qué dices? Volveré a formar. Una gitana juncal que se escapó con un torero, el niño del delantal. Por mí llorando arrepentía un martes de carnaval y yo sí.
la cara por mí, me cruce de brazos y me cante así. No eres María de la enmienda, ni eres María de la O. Eres María de la E. Porque lo digo yo.